Bueno, buenas tardes ya, o buenos días, no sé cómo se dice esto cuando todavía no hemos comido. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo cuando tenemos a la charla de Angry Birds en el escenario de al lado, que desde luego está claro que nos hace un poco de competencia. Gracias a toda la gente que nos está viendo en el streaming y bueno, pues comentar que vamos a hacer una charla que es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos listo un reto de astrofotografía. Recordad que podéis enviar vuestras fotos a astronomía@campus-party.es y enviar vuestras fotos pues del Sol, de la Luna, de Saturno, que está ahora mismo, que se puede ver bastante bien, y de cualquier otro objeto. Incluso la propia contaminación lumínica de Valencia también podemos denunciarla como eso dentro de unas fotografías. Y tenemos a una persona para ello, experta en estos temas, que es Marcelino Álvarez, que aparte de experto en astrofotografía, es presidente de la Agrupación Astronómica de la SAFOR, de AstroSAFOR, y que quiero agradecerle en primer lugar a él y a mucha gente de la que está aquí su ayuda en los lanzamientos que tuvimos con la sonda el año pasado. Gracias a ellos pudimos perfeccionar nuestra técnica con los nudos y lanzar aquello hacia arriba. Y sobre todo gracias por colaborar con Campus Party, gracias por estar aquí con nosotros y compartir los conocimientos de los que habéis hecho gala tanto en las observaciones solares como en la charla que vamos a tener a continuación. Muchas gracias y como ya digo, os dejo con Marcelino Álvarez. Gracias. Bueno, vamos a ver. El hacer fotografías siempre ha sido mi ilusión. O sea, no astrofotografía, sino cualquier tipo de fotografía. Siempre he sido un negado para hacerlas, porque siempre ha habido alguien al lado mío que las hacía mejor que yo, pero eso no me ha quitado la afición. Al final, con insistencia y con perseverancia, las cosas se consiguen. A lo mejor no soy muy buen astrofotógrafo, pero por lo menos soy algo. O sea, se puede conseguir. Lo digo porque después de que veáis la charla, que yo no la tenía prevista más que nada como algo práctico, sino como algo un poquitín teórico, veréis que no es fácil hacer fotografías. Veréis que eso que se hace, lo que hemos hecho ahí fuera, coger el telescopio y ponerse allí mirando a ver, no se puede hacer, eso no vale. Hay que hacer otras cosas. Pero bueno, si se aprende eso ya es algo. A partir de ahí, después ya cada uno que desarrolle sus posibilidades, que desde luego con la época digital en la que estamos son muchas, ¿eh? O sea, es algo increíble. Vamos a ver. Bueno, la astrofotografía trata de realizar fotografías a objetos celestes, o sea, cosas que están por ahí arriba. No sabemos lo que es muchas veces. Pregunto, mira, eso es un avión o no sé qué. Bueno, pues aunque sea un avión, hay quien se le va haciendo fotos. Y perfeccionando la técnica, han conseguido hacer fotos de la Estación Espacial Internacional. Incluso no solo hacerle una foto a la Estación Espacial Internacional o al Columbia, sino a la Estación Espacial Internacional pasando por delante del Sol o pasando justo por delante de la Luna. O sea, eso ya sería el sumum. Pero bueno, de momento eso se podría conseguir con la fotografía digital. Vamos a hacer un poquitín de historia. En principio, hasta hace poco, para fotografiar había dos posibilidades. Fotografía química tradicional, cámaras normales, una Leica que he puesto ahí, que es una cámara de estas que son especiales, y fotografía moderna, fotografía digital. Esta fotografía ya es totalmente olvidada de la química y pasada a ser eléctrica. Ahora, hoy en día, solo queda la posibilidad digital. Prácticamente las cámaras químicas están desapareciendo además a una velocidad mucho mayor de lo que parecía que era normal. Yo estaba haciendo fotografías químicas hasta hace 3 años. Y ahora es que no encuentras ni carretes, ni nadie que te revele un carrete de fotografías. Entonces, bueno, pues tiene que ser cámara digital, pueden ser pequeñas, compactas, de este estilo, o pueden ser un poquitín más perfectas, que afortunadamente, por lo que veo, están popularizándose muchísimo. Puede ser una fotografía con webcam. Es la cámara más sencilla y más tonta que se puede haber inventado, pero que funciona perfectamente. Es una cámara que, vamos, no se le puede llamar ni cámara casi, pero sin embargo lo que consigue al final es increíblemente, la relación calidad-precio es altísima. Y luego las fotografías ya astronómicas auténticas con cámaras CCD, que se llaman en general, que son webcams pero muy perfeccionadas. Son unas cámaras que son especiales, van aparte y ya veréis al final cómo.
no son para este curso o para esta charla, no son para principiantes, ya son para pensárselo con calma. Un poquitín de historia. Bueno, pues no solamente yo he sido aficionado a la fotografía, afortunadamente hay muchísima afición, y los grandes observatorios que ya vieron las posibilidades de poder fotografiar el cielo y poder llevárselo a casa para estudiarlo sin necesidad de tener que estar despejado e independientemente ya de las nubes, empezaron a fotografiar ya a finales del 19. Henry Draper, que fue uno de los primeros, obtuvo la primera foto de una nebulosa que todo el mundo conoce. Espero que de los que estáis aquí, todo la conozca, Orión. Y esto es lo que consiguió. O sea, esta poquita cosa que se ve aquí, que hoy nos parece tan poco, bueno, pues eso es lo que él consiguió. Una primera foto de una nebulosa. En 1880, si os fijáis, hace 130 años, no hace mucho más. Y estábamos en los principios de la fotografía. Por supuesto, el color, olvidémonos, no, ni se pensaba. Esta, por ejemplo, es la misma zona del cielo, la nebulosa de Orión, obtenida con una cámara de estas famosas CCD, que digo yo que no son para principiantes, ni para aficionados, son de profesionales prácticamente, pero obtenida con un telescopio que además ni siquiera está en el suelo, está en el espacio, en el 2008. La resolución que teníamos en la anterior, que prácticamente era nula, y la resolución que tenemos en esta, pues dejan bastante a las claras la evolución que ha tenido la astrofotografía. No solamente eso, los grandes, también la fotografía de la Luna fue de los primeros objetos que se intentaron fotografiar porque, claro, eran los más atractivos, tenían más luz, era lo que estaba más cercano y lo que más pronto se podía ver. Bueno, pues en el laboratorio de un observatorio astronómico de Córdoba, ojo, de Córdoba, de Argentina, Luis M. Rutherford, con un telescopio, el Gran Ecuatorial, de 28 centímetros de diámetro, consiguió sacar esta foto de la Luna. Hizo poquitas, hizo unas cuantas, no había muchas. Porque sacar una foto, aunque fuera de la Luna, con un gran telescopio, era muy difícil. Hay que tener en presente muchas cosas, que luego las iremos viendo algunas, y ya veréis cómo era muy, bueno, complicadísimo. Incluso las fotos se firmaban y se rellenaban porque cada uno era una obra de arte lo que había conseguido hacerla. Hoy en día, pues esta foto, no sé qué tal se ve allí, desde luego, bien. Está obtenida con un teléfono móvil, un Nokia N86, siguiendo el sistema de coger el telescopio, ponerlo, enfocar la cámara, ponerle una goma para que no se mueva y dice ¡pum! Foto. Y con un simple telescopio, o sea, con un simple teléfono móvil, se consigue una foto que puede competir casi casi en calidad con la de hace 100 años, con un gran ecuatorial, un telescopio que solamente el conseguir esta foto pues costaría un montón de millones, porque tenía que montarse toda la infraestructura necesaria para poder conseguirla. Hoy en nada lo hemos hecho. O sea, el hacer fotos ya está al alcance de cualquiera. Como he dicho al principio, está hasta, incluso hasta a mi alcance, que ya está bien. Bueno, características de las fotos de astronomía. Las fotos astronómicas suelen ser puntos de poca luz. Solemos hacer las fotos, lógicamente, de noche, a no ser que sean fotos del Sol. Vamos a dejarlas aparte. Las fotos suelen hacerse de noche. Son puntitos. Tienen muy poquita luz. De noche prácticamente no hay luz. No conseguimos ni siquiera ver los colores. Y, sin embargo, pues podemos sacar... queremos sacarlas. Queremos que eso que estamos viendo, llevárnoslo a casa. Yo aquí he hecho dos muestras, una de una galaxia de Andrómeda, una tomada esa foto con una cámara normal, digital, como las que estamos viendo por ahí ahora, se ven los puntos de las estrellas y se ve también, casi no se ve, pero bueno, se ve lo que es una nube difusa que se llama la galaxia de Andrómeda, hasta hace poco nebulosa, porque no se sabía ni lo que era. Y luego tenemos en la otra foto, aquí tenemos Venus y Mercurio, una conjunción de los dos planetas en muy poquito sitio, muy poquito trozo estelar, estaban los dos planetas y brillando los dos perfectamente. Mercurio es muy difícil de recogerlo porque está muy cerca del Sol. Entonces, fijaros que el Mercurio, hasta llegar al horizonte, le queda cuatro deditos. Eso quiere decir que muy poco tiempo se va a poner y ya deja de verse. Pues esta foto también tomada en abril del año pasado, también es difícil de tomar, pero no sé si en la pantalla, pero aquí también se ven estrellas. En la foto original también se ve alguna estrella que otra. Además de que suelen ser puntos de poca luz,
además siempre están en movimiento. O sea, no podemos pararlas en un momento. Si yo hago una foto y pongo la cámara abierta para que capte más luz, la máxima luz posible, lo que voy a conseguir en la fotografía es un trazo, no es un punto. De hecho, esta foto es una foto mal hecha. Ahí se ven, como se puedan ver, no son estrellas puntuales, son estrellas ovaladas. Por muy pequeñas que sean las estrellas, se ven ovaladas o se ven estiradas. Simplemente porque no estaba haciendo bien el seguimiento. El objetivo hay que ir detrás de él, hay que perseguirlo. ¿A qué nos obliga todo esto? Bueno, pues nos obliga al uso de un trípode. Ahí fuera no teníamos ningún trípode a mano y lo hacíamos pues como podíamos. Pero bueno, uso de un trípode. Hacer exposiciones más o menos largas. Eso quiere decir, pues eso, de 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Se hacen de minutos, de muchos minutos, de muchísimos minutos, pero esas no son las normales, las que podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que contar hasta 30 segundos, como mucho. A utilizar grandes sensibilidades. Ojo, todo esto no siempre es cierto. O sea, la noche es tan abierta a todo lo que necesitemos y las noches son tan distintas una de otra que a lo mejor una noche yo tengo que tener una alta sensibilidad y menor tiempo y otra noche tengo que tener menos sensibilidad y más tiempo. Todo es depende de las situaciones, de la coyuntura en que nos encontremos cada vez. Tenemos que seguir al objeto, ya lo hemos dicho al principio, y hay que disparar con cable o con mando, nunca con el dedito. Si hacemos un disparo con el dedito, tendremos esto que conseguí yo. O sea, esta es la paso de la Estación Espacial Internacional por Gandía, sobre el cielo de Gandía, el 9 de septiembre del 2009. 9 del 9 del 2009. Y este día pasaba y digo, oye, hay que fotografiarla. Bueno, pues a pesar del trípode y a pesar del todo, la cámara se ve que la puse mal y conseguí esas... estas señales que lógicamente la cámara, o sea, la ISS no va en el cielo haciendo curvitas, haciendo zigzag. Es mi cámara la que hace ese zigzag. O sea... o hacemos bien las cosas o nos van a salir siempre churros. Hay veces que a lo mejor dices, qué churro más bonito, pero bueno, o sea, yo esta la llevo de muestra porque es un churrazo impresionante, pero digo, jolín, qué foto. O sea, eso es lo que no se debe hacer. La cámara es ir, o se pierde la foto. Claro, lógicamente tampoco esto es cierto del todo. Hasta hace poco, yo pienso todavía con mentalidad de fotografía química, era preferible perder la foto y no estropear y gastarte el dinero. Hoy en día en la fotografía digital puedes hacer la foto, hacer 10 más y dices, bueno, pues ahora las borro, las tiras y ya está, y no pasa nada. Yo en este caso pues ya hice la foto. Sabía que no estaba bien la cámara, pero hice la foto. Pues me salió pues eso, un churro presentable, para que se vea lo que no se debe hacer. Luego, otro factor que interviene, que ese es un factor externo, es lo que llamamos el seeing, o la turbulencia de la atmósfera. Las estrellas hay veces que las vemos así, como en este primer modelo. Las vemos que brillan mucho, que tililan, que se mueven. Bueno, pues eso para la fotografía es lo terrible. Porque entonces el pobre negativo, digamos, no sabe a qué píxel tiene que atender. Y se arman unos pitotes impresionantes y se arma un borrón bastante gordo. El sin pobre, que dice que mucha turbulencia, no sirve para fotografiar. Aunque hagamos fotografías esa noche, saldrán malas seguramente. Puede que tengamos un sin bueno, que hay muy poca turbulencia, hay poco aire, hay baja temperatura, hay cosas. Entonces vemos la luz de la estrella muy centrada y a lo mejor un arito alrededor. Se mueven un poquitín, pero se mueven bastante menos. Entonces sí, posiblemente saquemos muy buenas fotos esa noche. Y bueno, si tenemos un sin excelente, que es sin turbulencia, ya a disparar todo lo que se pueda. Aprovechar la noche hasta que salga el sol, hasta que ya se nos las lleve de delante. Una cosa que también interviene mucho es el viento. Y otra cosa, la humedad. Es posible que la cámara se nos llene de rocío, porque está el campo despejado, está a la temperatura ambiente y es posible que el objetivo se cubra de agua. Igual que se nos cubren los telescopios de agua muchas noches. Pero bueno, esos factores son los que nos van a decir si podemos o no podemos, o lo que podemos esperar de nuestro trabajo. Hay veces que el efecto o el evento astronómico que queremos fotografiar solo ocurre esa noche. Y entonces hay que sacarlo como sea, con la calidad que sea. Pues puede ser una ocultación de la estrella tal o del planeta tal por la luna. Y solo ocurre en esa noche y en esos momentos. Y tenemos que sacar la fotografía como podamos. Con buena, con mala calidad, pues se saca y adelante. Ahora tenemos la suerte de que no cuesta nada, antes costaba. Y otro factor muy importante es la sujeción, el trípode. El trípode tiene que ser un robusto.
tienes una montura sólida, rígida, estable, pero además que sea suave y que sea precisa, que no tenga vagación, que no tenga holguras. Si empiezo yo a mover tornillos y cuando yo suelto el tornillo, la montura, el tubo, lo que sea, se mueve un poquitín, aunque sea un milímetro, esa foto no vale para nada porque seguramente saldrá desenfocada, saldrá descuadrada, saldrá de todo. La montura normalmente cuanto más suaves, más precisas son, también son más caras, pero eso lo lleva implícito el fabricante. Luego tenemos unos factores internos, y aquí me estoy adelantando un poquitín algunas cosas, pero luego ya lo explicaremos. Los factores internos que influyen en las fotos tendríamos, el primero, la eficiencia cuántica del chip. El chip CCD tiene una cosa que se llama la eficiencia cuántica. Bueno, pues esa eficiencia cuántica es la cantidad de electrones que él puede absorber en un momento determinado. Pues cuanto más caro, mejor, más eficiencia. La capacidad de carga antes de saturarse. Puede ser entre 45.000, se miden electrones, entre unos 45.000 electrones y 1.000.000 de electrones. Entre esas dos cantidades bastante dispares, un chip puede estar incluido, cualquier chip puede estar incluido. Entonces, claro, los más baratos los de 45.000, los más caros los de los millones. ¿Qué pasa cuando un CCD, un chip, se satura? Pasa ese manchurrón que movemos ahí. Ahí tenemos un punto de una estrella, otro punto de una estrella, dos estrellas juntas, y aquí tenemos un, parece ser un planeta, esto es Júpiter, estos son los satélites de Júpiter, y esto es Júpiter, pero Júpiter tiene muchísima más luz que todos los satélites juntos. Entonces ha desbordado los chips donde él estaba llegando y ha traspasado esa luz a todos los chips que van correlacionados con él, con lo cual ha hecho un manchurrón impresionante ahí. Si lógicamente la capacidad de carga es alta, tenemos unas fotos muy buenas. Si es baja, tendremos unas fotos con menos luminosidad, menos calidad. Otra cosa que no tiene nada que ver con el propio chip es el software asociado. O sea, cada vez que te venden una cámara, te venden un software asociado a esa cámara. Yo he visto cámaras con 2 megapíxeles, viejas, digitales, de 2 megapíxeles, que sacaban unas fotos increíblemente exactas, como si hubieran sido hechas con cámaras de 6 o de 8 megapíxeles. Y es el software el que la acompaña, el que era muy bueno. Cámara Toshiba. O sea, una cámara que prácticamente luego ya no existe. Muy, bueno, hay cámaras Toshiba, pero no era de lo principal. Sin embargo, el software era algo increíble. Conseguía que con 2 megapíxeles sacaran unas fotos perfectas. Sin embargo, hay cámaras de 14 o de 15 megapíxeles que el software asociado pues deja bastante que desear y entonces dices, bueno, pues vamos a reducir y nos quedamos con 8 y con estos 8 trabajamos. Y luego también depende de la calidad óptica y mecánica de las propias máquinas, lógicamente. También estamos como siempre, cuanto más azúcar, más dulce. O cuanto más calidad, pues un poquitín más caro. Bueno, y estamos hablando mucho de los CCDs, supongo que todos sabéis lo que son los CCDs. La fotografía digital se basa en dispositivos, fotositos, que es una palabra que no ha triunfado mucho, ha triunfado mucho más píxel, que al recibir la luz generan la corriente eléctrica por efecto fotoeléctrico, simplemente. Aquí tenemos una foto de un gatito, escena original, se transforma eso en ceros y unos digitales, pero previamente a ser ceros y unos digitales se transforma en electricidad analógica, en electrones. Lo que pasa es que esos electrones hay que convertirlos a digitales después, a información digital. Cada píxel tiene unas dimensiones de pues, una centésima de milímetro, pero es una estructura muy pequeña que no solo almacena los fotones, sino que también dispone de su propia estructura interna para pasárselos al que está a continuación, o sea, para pasar esa información al siguiente. O sea, que es una estructura miniaturizada bastante complicada y bastante cara de hacer. Hoy en día, gracias a las grandes cantidades que se hacen, es muy barato, pero en su momento fue un reto. Tenemos dos clases de CCDs. Uno es el que se llama típicamente CCD o dispositivo de carga acoplada, en lo que la carga que genera un píxel, un receptor de estos, se lleva al vecino, y este sale al vecino, y este al vecino, se va pasando de unos a otros hasta que llega a salir fuera. Sin embargo, también están los CMOS, más caros, más difíciles, en el que la carga se lee directamente. Yo cojo el CMOS y no tengo que pasar la carga al píxel de al lado, o a la fila de al lado, sino que directamente saco la información. El utilizar el CCDs
se utilizan CCDs o CMOS dependiendo de la calidad final de la cámara que tengamos. Lo que sí ha privado sobre todo es el nombre CCD, ha quedado como nombre genérico. Prácticamente, aunque muchas cámaras llevan CMOS, se dice que son cámaras CCDs. Llevan la tecnología contraria, pero bueno. La sensibilidad depende de lo que decíamos antes, de la eficiencia cuántica, que es la cantidad de fotones que deben incidir sobre cada detector para que aquel establezca ya una corriente eléctrica. El número de electrones producido es proporcional a la intensidad de la luz recibida. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un chip abierto un segundo y me recibe 20 fotones de una estrella, si lo tengo dos segundos me puede recibir 40 y va a coger los 40. Si lo tengo tres me va a coger 60 y va a recoger los 60. Hasta que llegue el momento en que se sature. Cuando se sature ya irá pasando electrones a los vecinos. Entonces la eficiencia cuántica es muy importante. Porque claro, si recibiendo 20 tengo ya señal, quiere decir que si recibo 40 tendré mejor señal, pero si recibo 19 voy a perder esa señal. Entonces necesito que la eficiencia sea buena para que me detecte objetos débiles, porque si no voy a perder muchos objetos que en la noche son muy débiles. Y que claro, el ojo a lo mejor los conseguimos ver, pero que con la fotografía imposible. Y sin embargo, cuando yo tengo la cámara enfocada y apuntando a determinado sitio y con un seguimiento bueno, y la tengo 20 segundos, voy a recibir muchos miles de fotones. Si los consigo recuperar, o sea, los consigo recibir y tratarlos, perfecto. Un problema que tenemos es que los sensores de imagen, o sea, los CCDs, no pueden captar las imágenes en color. Porque lo que hemos dicho es que memorizan la intensidad. Pero la intensidad no tiene color, es intensidad, o hay o no hay, o hay más o hay menos, pero colores no hay. Entonces, hay que conseguir el color como sea, porque todos hacemos fotos en color. Solución, pues utilizar un sistema de filtros que se ponen delante del propio CCD para poder utilizar cada filtro sus propias frecuencias y que grabe sus propias imágenes. Luego esas imágenes ya las juntaremos y al juntarlas al ojo le daremos la sensación de color. Entonces tenemos el CCD por la parte de abajo y por la parte de arriba tendríamos los componentes de color. Otra cosa que es muy interesante es el tamaño de los sensores. Hemos visto que tienen muchos megas. Un megapíxel es un millón, entre los números redondos, es un millón de transistorcitos chiquitines, de sensores receptores. Eso cuesta mucho de manejar y cuesta mucho de fabricar. Entonces, los tamaños, normalmente los tamaños de los sensores de imagen siempre han sido más pequeños que los tamaños correspondientes a sensores químicos. Aquí tenemos unos cuantos tamaños. APS son los que lleva Canon y APS lleva Nikon. Pentax lleva un tamaño distinto. Canon tiene otro tamaño. Y los 35 milímetros full frame que pone ahí, ese es el tamaño típico de un negativo. Ojo, no está en escala, no son el tamaño correcto, pero eso sería el tamaño completo de un negativo químico y los otros son los tamaños relativos de los CCDs, los sensores. Como son más pequeños, pero cubren la misma área, al final resulta que lo que tenemos es una imagen aproximadamente un poco mayor que en analógico. De forma que, sin que sea exacto del todo, un tele de 300 milímetros en digital es aproximadamente un tele de 400 milímetros en analógico. Esto cada vez está más en capa caída, esto cada vez va a desaparecer más porque con el abaratamiento de las técnicas de construcción lo que vas a conseguir es al final hacer CCDs de tamaño grande, completo. Con lo cual, pues bueno, esto será lo siguiente que desaparecerá seguramente. Y ahora vamos a hablar ya por algo vamos a empezar ya en plan serie. Vamos a dejar lo que es la parte teórica de los CCDs. Hay muchas más cosas que hablar, pero bueno, ya no queda por aquí. En este momento es el hablar de ello. Vamos a empezar ya de lo que se ha dado en llamar el digiscoping, que es acoplar la cámara digital de cualquier clase, la que sea, a un telescopio o a un prismático. Y de cualquier forma, además, pondría ahí. ¿Sí? Siempre que no sea a mano, justo lo que hemos hecho ahí fuera. O sea, tenemos que tener algo con lo cual sustentar esa cámara para que forme una pieza única con el telescopio. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a foco primario, que se llama.
Esto solo se puede usar con cámaras de óptica intercambiable, porque entonces yo a estas cámaras le quito la óptica suya propia, les pongo un adaptador o dos adaptadores, lo que necesite, y se lo pongo al telescopio, con lo cual el telescopio pasa a ser la óptica de la cámara. Si yo tengo un telescopio de 3 metros de distancia focal, pues tengo automáticamente un teleobjetivo de 3 metros de distancia focal. Pero claro, la cámara tiene que quedarse sin su propia óptica. Al perder la óptica de la cámara, normalmente voy a perder el motor de autoenfoque, voy a perder muchísimas cosas que me da la propia óptica, pero realmente para fotos nocturnas el autoenfoque no lo voy a poder gastar. O sea, es imposible. No voy a enfocar una estrella que me la enfoque y me diga, esto es. Sabemos que es infinito, pero no nos vale para nada ese infinito. Si yo pongo la cámara a infinito, a tope total de infinito, la foto será desenfocada. Hay que buscar el infinito en su punto exacto. Entonces, bueno, en el telescopio de objetivo hace falta un cilindro para engancharlo en el telescopio y un anillo, que se llama T, para la cámara. Otro método es el tradicional de poner la cámara junto al telescopio, pero con un adaptador. Se llama método afocal. Se puede usar con cualquier tipo de cámara, siempre y cuando que esté bien soportado por el telescopio. En este caso es un soporte que está cogido directamente al ocular. Hay otros tipos de soportes, pero bueno, si la cámara no pesa mucho, este se puede utilizar. Es bueno. Lo único que tienes que hacer es coger la cámara con paciencia y orientarla en el mismo eje óptico que está el telescopio. Y entonces harán unas fotos preciosas. Se proyecta la imagen a través del ocular del telescopio. O sea, el telescopio está completo, la cámara está completa, pero hay un nexo de unión entre los dos que es el que mantiene las cosas en su sitio firmes. Y luego puede ser simplemente montada sobre el telescopio. La propia cámara, con todos sus adminículos, es la que va a hacer la fotografía y el telescopio lo único que va a hacer es seguir las estrellas. Entonces, el soporte es el telescopio, la cámara es autónoma, puedo programarla, puedo hacer lo que quiera con ella, pero el telescopio lo que me va a servir es de soporte para ver cómo va moviéndose el objeto estelar que yo quiero fotografiar y seguirlo. El enfoque, pues es muy difícil. Es lo peor para mí ha sido siempre el enfoque. Cuando se ve el enfoque automático, digo, ah, pues ya está claro, el infinito nada. Luego no es el infinito, es otro infinito. Hay que utilizar siempre el enfoque manual, hay que coger un seguimiento lo más preciso posible, si no salen, pues, aquí se ve muy bien. En la foto se ve peor, se ven las pequeñas rayitas. Y hay que contrapesar el telescopio. Hay que poner un contrapeso en alguna parte para que ese peso extra que hemos puesto que no nos influya en el sentido del movimiento. Hay movimientos en el que el eje va de caída, el motor va cayendo, va hacia el horizonte y entonces si tiene más peso va a caer más a prisa de lo que toca. O si tiene que hacer un movimiento de subida va a ir más lento de lo que toca. Entonces hay que contrapesarlo. O sea, es un poquitín complicado, pero luego las fotos son preciosas también cuando puedes hacerlas. Aquí tenemos un ejemplo de un píxel. Esta tiene una raya que la atraviesa, esa estrella. Esa estrella es Sirio. Y tiene una raya que la atraviesa por exceso de brillo. Había sobrepasado la capacidad del CCD de absorber y entonces se ha puesto sobre los demás. Otra cosa a tener en cuenta. Ahí no se ve nada, lo siento. El chip. Todos los chips pueden tener suciedad, todos la tienen. Y algunas cámaras, ya muchas, ahora ya casi todas prácticamente, incorporan sistemas de limpieza. Sobre todo si son cámaras de óptica intercambiable, en las cuales el chip se queda al aire. En esta foto, es una foto tomada durante un eclipse de sol en Turquía. Sí, se ve perfectamente unas manchas de color claro que hay por ahí en medio. Esas manchitas son manchas del CCD, son porquería que tiene el CCD, la propia placa, hasta que yo me di cuenta estaba tan contento, me digo, mira qué cosas he sacado unas estrellas muy desenfocadas, pero he sacado estrellas de fondo, porque eso era durante un eclipse. Y, a ver, no, de estrellas nada, todo eso son manchas, o sea, porquería auténtica que está depositada en el CCD y que todavía debe estar, porque esa cámara no la puedo limpiar. Es una cámara que tiene ya 5 años y bueno, espero que no hayan aumentado mucho.
Bueno, y además de hacer las fotos, que está muy bien, después siempre hay que tratarlas, hay que procesarlas por medio de algún programa. Yo tengo aquí unos cuantos. El Registax es el que más me gusta. Luego incluso podremos hacer una vista práctica de cómo se gasta el Registax. De GIMP lo he cogido porque es freeware, pero me he enterado hace 20 días. Todavía no lo he tratado, este programa. He visto que es un poquitín raro, pero bueno, lo estudiaremos. Sobre todo porque es freeware. El Photoshop famoso, el PenShop Pro, que era gratis y yo lo conocía, ahora es comercial y ya pues lo he dejado de utilizar. Y el Deep Sky Stacker, que es otro programa libre, que ese también lo conoce desde hace poco, pero que me ha gustado. Es un programa, prácticamente te lo hace todo. Le pones la lista de fotos que quieres, dice, quiero esta, esta, esta y esta y esta, y los, no sé, puede tardar hasta 4 o 5 horas, pero incluso toda la noche, depende del trabajo que le mandes. Pero te deja una foto única perfecta. Digo, bueno, todavía tengo que estudiarlo más para ver qué es lo que hace, por qué lo hace, porque claro, no vaya a ser que... Pues, ¿por qué hay que tratar todas las imágenes? Porque normalmente, cuando sacamos una imagen, la primera que sacamos es tipo Register Raw Image. Cuando se le van aplicando programas, queda ya la del wavelet, los ondulantes, los wavelets serán los ondas. Y al final siempre sacamos bastante, cuando ya le pasamos el contraste, sacamos bastante diferencia entre lo que es la foto última con la foto primera. Siempre hay que tratar las fotografías. Eso es algo... Habrá a lo mejor mucha o poca diferencia. O sea, habrá más o menos diferencia. Pero siempre hay que tratar las fotografías. Muy pocas veces es... Uy, qué bien me ha quedado, ya está. No, no. Normalmente hay que darle muchas horas después. Bueno, fotografías con webcam. Hemos hecho fotos con una cámara normal y corriente de las que tenemos. Pero también podemos hacer fotografías astronómicas con webcams. Una webcam, claro, todo el mundo ya sabe lo que es. Pequeños dispositivos con chips CCD, ahora incluso CMOS, para realizar videoconferencias, imágenes por internet, en fin, para todo. Ahora ya todo el mundo tiene su webcam, todo su ordenador tiene su webcam o dos webcams, los teléfonos tienen una o dos cámaras, en fin, esto ya es el no va más. Bueno, pues una webcam también se puede utilizar para hacer fotografía astronómica, pero claro, necesitamos un ordenador para guardar esa imagen, con lo cual nos vamos a complicar un poco la salida de observación. Vamos a tener que llevar nuestro telescopio, nuestra cámara, nuestro ordenador, nuestra mesa, nuestra batería. Ya tenemos que complicar un poquitín más la cosa. Pero la verdad es que luego dan un resultado fenomenal. Normalmente se les quita la óptica y se utiliza en foco primario. O sea, se utiliza una webcam con el super teleobjetivo del telescopio, con lo cual tiene un campo, como el chip es bastante pequeñito, tiene un campo de ampliación impresionante. Se consigue sacar fotos de grandísimo aumento con una cosa que dices, ¿cómo es posible? Si con la cámara no lo consigo sacar, pues con las webcams sí. Lo que pasa es que la calidad definitiva al final, siendo buena, no es lo mismo que con la cámara. ¿Ventajas? Bueno, todas. Son baratas, ahora prácticamente cada ordenador tiene una. Son ligeras, son sencillas, se ve directamente enseguida lo que están haciendo y permiten miles de fotos por segundo. Porque, bueno, por segundo no, en unos segundos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente lo que están grabando son vídeos. Ellas cogen una imagen, la aceptan y la envían, cogen otra imagen y la envían. Prácticamente no tienen almacén de imágenes. Entonces no sirven más que de paso intermedio y son baratas. Entonces al ser baratas y... pasar la imagen rápidamente, no tienen complicación de fábrica, pues se puede usar enseguida, pero necesitaremos, claro, el ordenador al lado que recoja esas imágenes, si no queremos perderlas. Inconvenientes, pues el chip suele ser pequeño, la calidad fotográfica suele ser baja, el enfoque es súper difícil, pero de cuestión de un milímetro enfoca o desenfoca, o sea, hay que enfocar bien, o está bien o está mal, ahí no hay términos medios. Se necesita un PC... Y además no permiten exposiciones largas. Si yo quiero hacer una exposición de 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos con una webcam, o la modifico, que hay foros donde se pueden modificar la webcam, dices qué modelo tienes y te dicen tienes que hacer esto y esto y esto para que puedas darle ya exposiciones, o no hay forma de guardar nada. Generan un fichero de vídeo, que es un AVI, que hay que tratar para obtener una fotografía.
inconvenientes, claro, enseguida te vas a meter con 200 megas, o con 80 megas, o con 100 megas. Te vas a ocupar con un fichero de vídeo impresionantemente grande. Pero hay programas gratuitos muy buenos, como Registas o Lastronaut, que te tratan y te consiguen sacar toda la información que lleva esas miles de fotos que has hecho. Ahí tenemos un ejemplo también de un enfoque de antes y después, de unos alineamientos. ¿Para qué son buenas? Pues son para casi todo. Para planetaria, o sea, para sacar fotos de lo que son planetas. Para la Luna, para el Sol. Aquí en esta foto estamos viendo la ocultación de Saturno por la Luna. Vemos que Saturno está fuera de la Luna, luego Saturno poco a poco va entrando y al final desaparece, porque lo tapa la Luna. La webcam la puedes poner en marcha y dices, ala, tira millas, empieza a trabajar. Y te va trabajando, te va haciendo fotos y fotos y fotos durante el tiempo que tú le vayas programando, lo que le vayas mandando, y consigues luego elegir las fotos que necesites para poder sacarlas. Puedes fotografiar satélites artificiales, sobre todo los famosos iridiums, que te dan un destello de luz impresionante. Y puedes fotografiar el cielo profundo, pero claro, ahí ya necesitas modificar la circuitería porque si no, no admite reserva de imágenes. Pero bueno, son buenas para todo, ¿eh? O sea, son ideales. Luego con cámaras de normales digitales, las reflex, las antiguas reflex de órbita intercambiable, donde el encuadre se realiza a través del ocular, que llega la luz reflejada en un espejito. Ese espejito cuando se levanta es el que deja pasar la luz a la otra. Bueno, pues esas cámaras para mí son las mejores para la astrofotografía. Y mejores que las CCDs famosas, porque las CCDs de momento todavía no las tengo dominadas. Entonces, con el tiempo ya veremos. Ventaja, aquí en el trabajo de campo no hace falta ordenador. Pones la cámara, haces la foto y ya está. Ya la tratarás después. Puedes hacer una serie de fotos y ya está. Si llevas el ordenador, normalmente puedes programar la cámara para que te haga fotos cada 2, 3, 5, 10 segundos, que te haga la foto automáticamente. Entonces la foto pasa y tú también te despreocupas. Inconveniente, pues el enfoque es muy difícil. Terriblemente difícil enfocar una estrella sobre un fondo negro, un puntito luminoso sobre un fondo negro en un encuadre chiquitín, porque tienes que mirarlo con el enfoque antiguo. Esto también está destinado a morirse. Hoy en día ya hay cámaras que enfocas directamente con la pantalla de detrás completa, incluso si quieres puedes ampliar un trozo de la pantalla y lo acercas, con lo cual ya enfocas mucho mejor. Pero hasta hace 2 años esto era impensable, o sea, y tenías que hacer posturas rarísimas para poder enfocar y aún así hacer una foto, mirarla, ver si estaba mal enfocada, volver a quitar, volver a hacer otra foto, volver a mirarla, volver a comprobar que seguía el enfoque mal, volver a hacer otra foto, o sea, continuamente, hasta que al final, al cabo de 8 o 10, pues ya parece que esto funciona. Y entonces a lo mejor la noche ya se había pasado, ya había metido la nube, ya no podía ser, ya había, bueno, de todo. O en el momento que estabas haciendo la foto, pasaba el avión o venía gracioso con un puntero verde, mira que no sé qué, y te la estropeaba. Pero bueno, eso gracias a Dios ya está, también está cambiando, ¿eh? El enfoque ya se puede hacer prácticamente con la parte de la cámara, incluso con una zona de la cámara ampliada. Ventaja, pues que admiten un control total de las condiciones de la fotografía. Ahí puedes hacer lo que quieras, puedes hacer tamaño, bueno, disparar con mandos a distancia, disparar como te da la gana, tantos segundos, 20 segundos, cambias el ISO, cambias lo que te da la gana. El control de la fotografía lo llevas tú. Inconveniente, que sobre todo si es de noche, en un sitio de observación que haga frío, o llevas batería de reserva, o cuando lo tengas todo a punto te quedarás sin batería. Y esa ley se cumple, ¿eh? O sea, eso es, bueno, por lo menos a mí se me ha cumplido ya 2 o 3 veces. Ya llevo batería de reserva, ¿eh? Porque al final se aprende, batería de reserva. Pero bueno, es lo ideal. Una foto, una... Y otra cosa, no lo he puesto, pero estas cámaras, una de las características de los chips es que también hacen fotografías en el infrarrojo, llegan al infrarrojo. Y nosotros el infrarrojo no lo vemos. Entonces, estas cámaras, para hacer fotos buenas, llevan un filtro que elimina los infrarrojos. Ese filtro se puede quitar para que en las fotografías nocturnas de noche sí que se coja el infrarrojo también, con lo cual ampliamos un poco el espectro. Lógicamente, si quitamos ese filtro, ya no podemos hacer fotos con ella de día, porque las veremos las fotos un poco enrojecidas.
Pero bueno, si es una cámara especial para nosotros, para la noche, pues perfecto. Si no lo es, pues habría que luchar contra alguien. Y luego, utilizadas a foco primario, no con su óptica, sino con el propio telescopio, pues se usa en el telescopio como si fuera su propia óptica. Ahí vemos un adaptador hecho artesanalmente, porque entre otras cosas los aficionados son manitas de plata por todos los sitios, un adaptador con una carreta de fotografías, una tapa de... de foie gras, de ese de la piara, de ese estilo, una cosa así, y un refuerzo y cinta aislante, atándolo. Y con eso es suficiente para aguantar el peso y aguantar el telescopio. Bueno, pues cualquier cosa que sea, pero siempre que sea a través de un medio como estos. Lo he puesto más que nada porque esta era artesanal. Bueno, además de esto, muchas de estas cámaras, prácticamente todas, llevan ya incorporado un reductor de ruido. Un reductor de ruido no es más que un elemento, un software, que elimina determinado ruido que el CCD incluye en la foto automáticamente. Cada vez que hace una foto se mete una especie de base, de ruido básico, que no se puede eliminar, entonces él lo elimina dentro de lo que puede. Hay veces que hay que quitar ese ruido y hay que eliminarlo después aparte, a base de tomas dark o tomas flat, ya lo veremos. Y pasamos a lo que son las cámaras CCDs. Estas son las mejores, son las ideales, son las que se gastan profesionalmente en todos los sitios, son las que llevan todos los telescopios que están por ahí arriba dando vueltas, son las que tienen en todos los observatorios, pero no son muy populares, aunque cada vez son más. O sea, es que realmente lo que estoy diciendo ahora, a lo mejor dentro de un par de años ya no vale para nada, o a lo mejor menos, porque ya están totalmente cambiado todo esto. Son dispositivos electrónicos preparados especialmente para astronomía. Como veis, es un cacharro y no tiene óptica, no tiene nada más que muchos conectores en algunos sitios, y ahora ya casi ni eso. Tienen muy alta sensibilidad, se puede ver inmediatamente, claro, a través del ordenador de a bordo, del observatorio. Se pueden hacer mediciones de precisión, tanto fotométricas como astrométricas. Se pueden aplicar a casi cualquier fenómeno astronómico y permiten hacer astronomía desde sitios contaminados, por ejemplo, desde Madrid, desde Valencia, desde Gandía, en medio de la ciudad, porque permiten ir eliminando la luz ambiente y recogiendo solamente los fotones de la zona del cielo que tú quieres. Y como esa zona está muy lejos y se puede hacer un cono de recepción bastante pequeño, permiten trabajar bastante bien, aunque haya mucha contaminación. Lo que pasa es que no permiten hacer fotos, o astronomía tradicional visual. Eso se pierde, eso ya nada. Inconvenientes, son mucho más caras que las webcam, o sea, pero muchísimo. Es algo que no... una webcam de 30, 40 euros, 18 euros, estas te pueden costar 6, 12, 30, 20 mil euros, o sea, es otro nivel. Exigen conocimiento previo, o sea, no se pueden utilizar así por las buenas. Necesitan ordenador, ojo, hay cámaras de estas que ya llevan su IP propio, pero también son caras, ¿eh? De todas formas, que lleven o no lleven IP, eso no es un efecto de que sea más o menos caro intrínseco, sino que es más o menos caro porque es más o menos novedad. Eso quiere decir que esas pueden bajar de precio, pero bueno, no, de momento son caras. Y los sensores suelen ser pequeños. También hay grandes, pero claro, muy caros. O sea, los sensores aquí, los profesionales, se gastan muchos millones en construir un observatorio, en dotar un observatorio, para luego ir racaneando en una cámara pequeñita. Entonces las cámaras, yo tengo una cámara pues tamaño así, una cosa así, bueno, tamaño cámara de fotografiar, con un chip que era pues parecía un paquete de tabaco. Digo, bueno, ¿y esto cuántos millones vale? O sea, burradas. Porque era para un observatorio profesional, eso no era aficionado. ¿Qué pasa con estas cámaras? Que no vamos a hacer una foto, pero ahora vamos a hacer cuatro. De las cuatro vamos a hacer una que se llama la foto de luz, o la propia foto, la foto de light, ¿vale? Pero luego tenemos que hacer una foto dark, que es igual que la otra, igual que la foto de luz que hemos hecho, igual, es lo mismo, sin tocar nada, coger la foto, tapar el objetivo y hacer una foto exactamente igual que la otra. ¿Para qué? Para que esa foto negra u oscura, los
defectos que pueda tener el CCD, los grabe. Y esas fotos las pueda restar a la foto que yo he hecho, con lo cual le voy a quitar esos defectos. Puedo hacer una foto, tengo que hacer una foto vías o vallas. Es una toma dark, pero a la máxima velocidad de la cámara. Lo mismo que la dark, pero no a un minuto, a 30 segundos, a 15 segundos, sino si va a 1.6000, pues a 1.6000. Y luego una toma flat, que es una toma blanca, uniforme, con una tela blanca, más o menos de un segundo, que debe tomarse en las mismas condiciones que la toma de luz o la toma de la propia foto. O sea, como veis, la cosa para las CCD se complica mucho. Entonces, no es hacer una foto y ya tengo todo resuelto. Si yo quiero hacer una foto y sacar rendimiento, necesito por lo menos 4. Y no he dicho nada todavía de... estas cámaras son en blanco y negro. Estas cámaras no son en color. Son en blanco y negro porque solo admiten la intensidad. Por lo tanto, si yo quiero sacar una foto en color, necesito aplicar un color. Necesito aplicar una rueda de filtros, en la cual debe tener un filtro rojo, filtro verde, filtro neutro o blanco y otra sin nada. Y hacer tantas fotos con los filtros que yo necesito como yo quiera hacer para después poder juntar todas esas fotos y sacar una foto en color auténtico. Que las CCD son monocromas. Entonces hay que... Como veis, para funcionar bien, además, no solamente son difíciles en este aspecto, sino que además hay que enfriarlas. El mejor trabajo solo tiene entre menos 10 grados o menos 100 grados. Y claro, según que lleve un sistema Peltier, un sistema de nitrógeno líquido, pues claro, menos 10. Menos 10 grados hay veces que estás haciendo una observación y estás ya a menos 10, y vale, está. Pero normalmente, claro, hay que enfriar las cámaras y tienes que llevar un sistema de enfriamiento o no haces fotos con calidad buena. Entonces, las CCDs astronómicas, por todos estos ventajas que tenemos, las dejaremos para otra vez, porque esto ya no... Y bueno, dejando las CCDs aparte, centrándonos en que hemos hecho una foto con una fotografía, una foto con una cámara nuestra, o con una webcam, o con lo que sea, vamos a ver ahora qué es lo que hay que hacer cuando ya lo tenemos. Vamos a suponer que hemos hecho una foto con una webcam, tenemos nuestro fichero AVI correspondiente, y ahora ¿qué hacemos con él? Pues hay que trabajar con algún programa. Hay muchos, ¿eh? Yo trabajo con el Registax porque es el que empecé a trabajar con él, me gustó cómo funciona, empecé con el 3, ahora ya va por el 6. Cada vez me gusta más porque ahora he visto que ya no hay que hacer nada, sabiendo lo que hace ya sabes que no tienes que hacer nada. Y bueno, una vez acabada la sesión, yo he cogido mi cámara, he grabado mi fichero AVI en el ordenador, traspaso las fotos del ordenador, de la cámara al ordenador, y vamos a empezarles a dar el tratamiento. Lo primero es que, bueno, este es un programa, en este programa yo puedo marcar unos puntos, no sé, sí, se ven perfectamente, los puntos rojos son unos puntos en los cuales él me va a alinear todas las fotos que yo haya hecho. Él no me va a considerar el vídeo como un vídeo, sino como una sucesión de muchas fotos. Entonces esas fotos son todas muy parecidas, una a la anterior son todas muy parecidas, pero están ligeramente... cambiadas de sitio. Entonces lo que tiene que hacer el ordenador es ordenarlas todas, ponerlas por orden y suprimir de los extremos de fuera, suprimir lo que necesite para que todas las imágenes queden correctamente alineadas. Entonces eso es lo primero, se le marquen unos determinados puntos y sobre esos puntos él va a calcular la intensidad de luz va a calcular los puntos de la siguiente foto que tiene la misma intensidad y lo va a poner en su sitio, suprimiendo o añadiendo lo que le sobre por los lados. La tercera foto va a hacer lo mismo, va a ver qué puntos tiene la misma intensidad y los va a poner en su sitio. Va a juntarlas todas como si dijéramos metiéndolas por una aguja. Una vez los tenemos todos ajustados así y los tenemos ya alineados, las va a sumar todas las fotos. Va a hacer el stack, las alinea y hace la suma de todas las fotos. Va sumando una más otra, más otra, más otra. Al final de esto, ¿qué se consigue? Que los puntos... De imagen de una foto y los puntos de imagen de otra foto se van reforzando y al final tenemos una sola imagen, una foto, pero con una gran intensidad de luz. Aunque hayan sido fotos que individualmente tienen poca intensidad, al final sí que conseguimos tener una foto única, no miles, sino una, con una intensidad de luz bastante fuerte, bastante grande. Entonces con esa intensidad de luz yo ya puedo verla fácilmente.
Y una vez, además, una vez yo tengo las fotos sumadas, yo ya me lo puedo guardar, ya tengo una imagen. Esa imagen luego ya puedo ir a otro programa, porque este programa lo que ha hecho ha sido sumármela, ¿vale? Puedo ir a otro programa, que es el de retoque. Y en ese programa de retoque yo ya la pondré como a mí me da la gana, porque a mí yo ya no tendré un fichero AVI, tendré un fichero único en FIT, en JPG o en PNG o con cualquier tipo de formato que yo necesite. Bueno, las alineas, se suman y se pueden guardar. Hay un botón que es el de los wavelengths, que decía yo, las óndulas estas, que finaliza la imagen aplicando las transformadas de Fourier especiales. Estas transformadas lo que hacen es que van modificando el comportamiento de un píxel con el que está vecino de al lado para saber más o menos la imagen que debería estar. Y entonces van modificando el enfoque, lo que nosotros consideramos el enfoque. Y al final queda una foto, que ahí sí que no se ve muy bien, pero bueno, queda una foto bastante mejor de lo que inicialmente teníamos. Se salva esa imagen y tenemos arreglado el programa. A partir de ahí ya no es trabajar con este programa, que es el que nos ha permitido unirlas todas. A partir de ahí ya es trabajar con la segunda parte. El Photoshop, el PaintShop Pro o el GIMP, cualquier programa que nos permita manipular esa foto para dejarle ya la calidad que nosotros queramos. Y ya está, bueno, estos son algunos de los créditos, pero la verdad es que hay muchísimos que en su momento no fui anotándolos y no los pude. Luego fui buscándolos y a ver dónde yo he visto esto, a ver dónde estaba. Y la verdad es que el Google unas veces te encuentra y otras veces no te encuentra lo mismo. Entonces, nada. Incluso el Instituto Astrofísico de Canarias, porque hace un mes y medio, nos dio un curso a distancia, a través de Internet, sobre uso de telescopios profesionales a partir de cámaras CCDs y de webcams de profesionales a los aficionados. Entonces yo lo he nombrado ahí también porque he utilizado algunas de las fotos suyas, son de ellos. Entonces, además, eso es una rama nueva. Hacer astrofotografía con un telescopio que no es tuyo, que vale millones, con una cámara que no es tuya, que también vale millones, pero que tú no solo necesitas una conexión a Internet. Y que, mira, por dónde es una... Me están ocurriendo muchas cosas. es un formato nuevo de hacer astronomía, o de hacer fotografías, incluso sin cámara propia, utilizando el telescopio que tienen los demás. Pues nada, eso es todo de momento. Si queréis alguna pregunta, pues adelante. Si no, pues nos vamos a ir a comer dentro de nada. Gracias. Yo lo que sí tenía previsto es utilizar el Registax para modificar algunas imágenes que tengo aquí. Hacerlo prácticamente. Pero es que con la luz que tenemos no lo veo yo. ¿Se ve bien desde abajo? Es que yo aquí no lo veo nada. ¿Y por qué me dice que se ve? Bueno. Esta es una sesión de fotos que hice yo hace un tiempo. Como no me acuerdo, vamos a verlo. 2010, 2008, vale. Júpiter, la luna. Vamos a coger la luna porque Júpiter... A ver si no... Ya. Tranquilidad y buenos alimentos. Vale. Esto es un vídeo, a ver, Luna 22, 290, vale, pues este mismo, vale. Abrimos. Ahora nos está abriendo este un vídeo de la Luna tomado con una webcam. ¿Lo veis? ¿Se ve la Luna? Desde detrás se ve. Yo no, ahí no veo nada, pero bueno. Ahí se ve la Luna. Lo primero que se le hace es ponerle unos puntos de alineamiento.
y él ya determina el programa, la nueva versión. Antes podía hacerlo yo, podía ir buscando, ahora supongo que también, pero de momento me ha dicho que esos puntos son puntos idóneos para poder alinear las imágenes. Entonces yo los acepto, como son buenos, me da igual, pues vale, alinea. Y ahora si veis, la imagen se va cambiando, va haciendo un movimiento lateral, porque él va alineando imagen por imagen. Donde le sobre negro por un lado, le falta, lo pondrá en negro, le quitará negro. Pero deja la imagen en el centro, lo más centrado posible, todas las imágenes. Lógicamente, si el telescopio tiene buen seguimiento, tendrá que alinear poco. Si tiene mal seguimiento y se va mucho, a lo mejor el programa se vuelve loco y dice, no, imposible. Ahora podemos ver, esta es la lista de fotos o de frames o de imágenes que ha cogido y que ha enlazado y ya las tiene todas a punto ahí para engancharlas todas en una sola. Si lo podéis ver ahí, la luna está bastante, como si estuviera desenfocada. Vale, vamos a poner el límite y stack, o sea, que los apile. Ahora va cogiendo todas las imágenes y las va sumando sobre una misma imagen. Está el relojito. Vale, ahí tenemos el resultado. Vale. Ahora podríamos salvarlo por si acaso, pero bueno, vamos a meternos en los wavelets, en las óndulas que llaman estos. Y ahora modificando estas transformadas, la imagen puede ganar o puede perder. Si yo modifico, me voy aquí. Ni aquí se ve. No sé cómo lo veréis vosotros, pero en fin. Pero bueno, que como estáis viendo, el programa es sencillito de manejar, prácticamente te lo hace todo, y puedo decir, hacerlo todo, dual, ala, y te olvidas. Lógicamente lo que tienes es hacerlo uno, muchas veces, aprenderse el programa, saber lo que hace, por qué lo hace, y una vez lo sabes, después ya si confías en él, adelante. Pero si cambias de versión, vuelve a repetir todo lo que has hecho, porque no te puedes fiar de que lo ha programado, de que haga lo que tú quieres que haga. Es muy fácil en una fotografía astronómica introducir cosas que no son de la fotografía. Introducir un destello, introducir una cualquier cosa, algún cráter en la luna que a lo mejor ni existe, simplemente porque tenías un fallo en tal sitio, en el CCD o donde sea, y tú estás viendo un cráter, ah, pues yo lo limpio, quito esto y lo pongo, y no, estamos metiendo porquería en unas fotos que no deberíamos meter porquería. Entonces, por eso digo yo, si confías en el programa, porque sabes lo que hace, muy bien, pero si no, tú tienes que seguir todos los pasos, y cuando ves que el programa dice, haciendo todos los pasos, hace lo mismo que tú, perfecto. Si no, uno por uno, y no confiarse en que él sabe lo que hace. Bueno, pues con esto ya tendríamos la imagen resuelta. Voy a verla, a ver si queda algo. En fin. Es una pena, pero en fin, es igual. Si lo hacéis, veréis que sale, ¿eh? Que funciona. Lo único que necesitáis es la cámara, un soporte para la cámara con telescopio, porque el hacerlo a dedo no vale, y mucho de suerte también, ¿eh? Que muchas veces haces la foto y dices, bueno, ¿y yo qué he hecho aquí para que me haya quedado esto? Y ya está. No. Esto. Bueno, ¿querías? Sí, sí. Que el programa que estás enseñando hace un momento, ¿está para Windows solo o está para Linux también, para Mac? Sí. La nueva versión ya está para Linux, porque si entras en la página, bueno, podríamos entrar en la página, pone para Windows y debajo ya pone registrados para Windows, para Linux. Lo que no sé si está ya liberada o no, pero ya está, por lo menos están trabajando en ella. No sé si para el Mac también, pero para Linux por lo menos están en ello. A mí me encanta este programa, porque es sencillito, no está en español todavía, pero bueno, da igual, al final vas a los orígenes, que es lo que toca. Esta foto de Júpiter la hice yo y la traté con este programa. Júpiter se veía bastante borroso, bastante mal, sin embargo, después de tratarla con este programa bastante tiempo, porque digo, aquí tengo que sacarlo, como sea, al final conseguí sacar la foto esta, que
Los dos que tiene al lado son dos de los satélites. De los cuatro galileanos, dos estaban cerca, los otros estaban muy lejos y salieron de campo. Y digo, bueno, pues ya está. Pero estos dos satélites y el propio Júpiter los conseguí sacar yo. A partir de ahí ya digo, bueno, ahora ya cualquiera puede hacer fotografías. ¿Alguna pregunta? Vale, de acuerdo. Pues Marcelino, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos tanto sobre la astrofotografía. Y nada, agradecer tu presencia y los buenos consejos que nos has dado. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros, por aguantarme. Lo que no sé yo es si unas veces me lo acercaba mucho y otras me lo soportaba.